Nosotros ya en diciembre el fiscal, el doctor Hugo Leandro Costilla, elevó la causa a juicio en la cual se caratuló por lesiones gravísimas. Y el pedido de justicia que han convocado mis familiares, mis amigos, los vecinos, amigos de mi hermano, es por una cuestión de lucha que queremos dar en el sentido de manera pacífica y respetando todas las cuestiones también para los transeúntes, porque después del desafortunado hecho que nos tocó vivir como familiar, esto nos habían solicitado desde un primer momento que lo hagamos el producido el hecho, pero bueno, nosotros nos habíamos abocado al estado de salud de mi hermano. Solamente hubo una persona detenida, que es Tomás Caniza, la que generó y propinó el golpe a Ricardo, a mi hermano, y estuvo en un plazo de 24, 48 horas detenido. Hoy se encuentra libre. Y el dolor que sienten mis padres, nosotros como hermanos, los amigos, los familiares, los vecinos, la verdad que es insostenible. Y es una forma también de nosotros de poder buscar esa resignación. Y nos ponemos en el lugar que si no hubiese pasado esto a nosotros, él hubiese sido uno de los primeros que solicitaba esto. Bien, la importancia en este caso, cuando fue el lamentable hecho, fue el video, ¿no? Que como que clarifica un poco la situación y el autor del golpe. Exactamente, sí, en el video se observa de manera cobarde, por decirlo, que agrede. Así que bueno, nosotros dejamos todo en la mano de la justicia. El doctor Costilla actuó de la manera que correspondía, a la cual nosotros como familiares le agradecemos. Y todo ya quedó en manos de los abogados nuestros, que es el doctor Mariano Furque y el doctor Stern Ezequiel. Así que en esa instancia se encuentra la causa, ¿no?